Good evening, everybody. Good evening, Manuel. Good evening, teacher. Fue el Sí, primero. hoy fue el primero, mire. Mire, fíjese de qué estaba leyendo yo ahí. Quiero ver. No sé a dónde es que usted escribió, Manuel, que no, yo no había mandado el. La diapositiva de la clase de ahora, pues sí. No la mandé y yo me acuerdo que sí la mandé. ¿Será que el internet falló entonces? Sí, porque, bueno, en mi caso no me aparece. Déjeme ver, porque sí, fíjese de que sí lo mandé. Pero quizás como a veces el internet y me Están las falló. cosas. Voy a mandarlo ahorita. Okay. ¿Qué pasó, animalito? Cabal, eso fue, fíjense, estaba viendo como aquí en la compu, me meto en WhatsApp, ¿va? Estoy viendo ahí, me aparece un círculo rojito cuando este no se ha mandado. Y como yo lo mando así en el transcurso de entre clases, porque yo trabajo en la tarde. Y entonces no me fijé que no lo había Ajá. mandado, pero sí yo lo mandé. Lástima que no, en ese momento que no tenía internet. Y no se mandó, yo no me fijé. Hoy sí. Hoy sí. Ahorita acaba de caer, ¿verdad? Hoy sí, ya. Okay. Ay, viera que este ha sido un día un poco de esos que antes he logrado conectarme. Hay días que así toca. Hay veces a mí el Sí. internet se me va. Estaba leyendo ahí un mensaje de Alfredo, que ya ni lo alcancé a leer porque yo acabo de venir. No va a Acabo estar de de venir. oyente, creo que dijo por trabajo, algo así. Ajá, entonces ahorita leer voy. A ver qué es lo que me ha puesto. Ajá. Vaya de oyente, me dice que estaba. Vamos a ver quién más me ha escrito. Ajá. Creo que solo ellos, ¿verdad? Solo usted que me puso lo de la diapositiva y Alfredo. David Y también. David, va. Ya leí. Ya leí. Va. ¿Qué? Gracias a Dios me pude conectar a tiempo. Ay. Sí. Ya corriendo. Ok. Pero solamente se han conectado 11. Hello, Clara, ¿qué tal? How are you? Hello, hello, teacher. Very Ajá. I am good. fine. Ya estoy viendo con un nuevo peinadito. Sí. Ajá. Ajá. De vez en cuando hay que variar. Sí, me fijo todos los días. Eso Sí, me fijo. Okay, guys, let's begin. Okay. Let's begin, but let me see. Ya viene el agua.
que donde usted está lloviendo, porque aquí en mi casa ya no llovió. Aquí sí ya viene algo fuerte. A ver cómo nos va con el internet. Sí, ok. Ustedes hagan lo posible, pero que tampoco. Si se salen, ya se entiende que un poco. okay, guys, let's begin the class. Today is the topic simple present, progressive for temporary situations. Okay, we continue with the simple present progressive. Continue with that topic, but we emphasize the use of the simple present in some situations because it depends on the situations. That is why you remember that we studied the present progressive for the future. And we studied the simple present progressive for normally situations, okay, for not for future, for the present in general. Now we are going to see the simple present for temporary, simple present progressive for temporary situations. Okay, when is that? When is that? The unit is number three, special events at the workplace. Objective, talk about temporary situations using present continuous. Okay, what is that about temporary situation? Okay, we are going to explain that. Okay, what is the present continuous for temporary situations? That is the question. Okay, I'm going to read. The present continuous is used to express repeated or habitual actions in the present that are temporary and may or may not actually be happening at the time of speaking. Okay, in other words, the simple present continuous for temporary situation are actions that are repeated, habitual actions, but they are happening or not at the moment of speaking. For example, you, in this moment, you are taking the level two. Okay. What is the time you are taking the level two? 1 month. 1 month. In this moment, we are speaking, I am explaining, and the action is happening. But in the morning, for example, in the morning, you're working, right? And for example, Clara say, in the morning, okay, she's at the Pedregal company. And she says, I am taking an English course at Inglés Corporativo. I am taking level two. Is happening the action in that moment? No, right? No, it's not happening. But she's saying that she's taking the course because the situation is happening in a period of time. It's going to finish. Okay? Sabemos que va a terminar. Okay? It's not forever. It's not forever. Okay? Now, the actions or situations, it may be for a long period of time. That is what I was saying. The actions or situation, it may be for a long period of time, a week, a month, a year, but it is temporary, not permanent, and it is expected to finish soon. For example, this course, okay, this course, level two, wait a minute, please.
Espérate. Sorry, sorry. Okay, es que estaba con datos y sí me exigió la plataforma que me pasara al wifi. Ya estoy en casita. Estoy en este momento, estaba viendo que alguien estaba preguntando por el link de la reunión. Y verdad que estaba viendo que el mensaje que les mandaron hoy, permitan. Estaba viendo que el mensaje que les mandaba hoy no tenía el link, ¿verdad? Ay, entonces me subí a unos mensajes más arriba y les reenvié que sí tiene el link. Ojalá que ya puedan accesar los que todavía no habían accesado. Ok. Continúo. Okay, I was explaining. Okay, this the action or situation, it may be for a long period of time, a week, a month, a year, but it is temporary, not permanent, and is expected to finish soon. I was telling you that a situation, for example, this course, okay, this level two is taking a month, right? It's a for a month, it's a period of time. The course is in progress. And then you say the situation using the present continuous. You say, I am taking an English course at Inglés Corporativo. Or you say, I am taking level two. I am studying English. I am taking the level two. So you express the situation in present continuous. But what is the period of time? It's a month. It's a month. It's a long period. It's not short, it's a long period. So, but it's going to be permanent? No, right? It's not really going to be permanent. This course is going to finish. And for ex I was explaining about Clara. For example, Clara in the morning is at the Pedregal. And she says, I am taking an English course. And it's happening in the action in the moment she said that? No, right? So this present continuous, you express that action is not necessary, is happening at the moment of speaking. For example, I am working in this moment, I am working on preparing some lesson plans. I am preparing some classes for my work. And I am not doing that action in this moment. But this week I am working on that. But in this moment, no, right? So that is how is this present continuous is for, okay? Temporary situations, but they are not permanent. And the actions are in progress, okay? For example, look at this. Lucy is taking piano lessons these days. Okay, these days is en estos días, right? Lucy is taking lesson plans these days. Maybe in the moment that the person said this is not taking place, okay? Wait a minute, please, wait a minute.
Sorry guys, but I have to move because my neighbors are celebrating a party. Okay. I was Está explaining. muy invitado, teacher. Es viernes, teacher. No, es que No estamos invitados. me tuve que mover porque mis vecinos como que comenzaron a celebrar una fiesta porque pusieron bastante bulla de música. Me tuve que mover a otro cuarto. Ok, no sé, el empuje quizás no se ve igual, va, de mí, pero bueno, ustedes no. Ok, continúe. Problem, Ok, lo importante es lo que estoy diciendo, no yo, va. bueno, Lucy, okay, I was explaining this. Lucy is taking piano lesson these days, okay. These days es en estos días, right? Pero cuando alguien está diciendo esto de Lucy, ella no está en el piano, ella no las está tocando, ¿verdad? En el momento que se dice esto. Pero como es algo que está haciendo, una actividad que está en desarrollo de en estos días, entonces se tiene que expresar en presente continuo, ¿ok? Porque está en progreso por un tiempo algo largo, podría ser 10 days, podría ser una semana, podrían ser 15 días. Y no necesariamente se tiene que estar en progreso, no necesariamente, porque podría ser que en el momento sí está tocando el piano, pero se está refiriendo a la actividad de todo ese periodo, ¿ok? Esa es la diferencia. Ok, another example. Are you still seeing that guy from the hiking club? Okay, are you still seeing that guy from the hiking club? Si todavía lo está viendo a una persona, ¿verdad? De un club que conocieron de hiking, o sea, es un deporte de subir montañas. O hiking, caminar, mejor dicho. Entonces, aquí le está diciendo, le está preguntando que si todavía lo está viendo. Es una situación que es podría ser un largo tiempo, ¿verdad? Y en ese momento no lo está viendo, ¿va? O sea, en ese momento es una situación que está en progreso porque ella lo estaba viendo, podemos decir la persona, pero en ese momento que lo dicen no lo está viendo. O sea, a eso se refiere este tiempo, ¿okay? Situaciones que pueden durar bastante tiempo. Y no es necesario que se esté desarrollando la acción en el momento de que se dice. ¿Okay? Ya vamos a encontrar más ejemplos de ustedes. ¿Sí? Ya vamos a encontrar más ejemplos que ustedes me pueden decir aplicados a ustedes. Ok, continue. What is the difference between present continuous for unfinished actions and present continuous for temporary situations? Present continuous for unfinished action is used when you do the action at the moment of speaking. Example, I am working in this moment. Okay, the action that you can see they are in progress. You are doing, for example, in this moment, I am explaining the class. Clara is listening to me. Manuel is watching the screen. Marco is watching the cell phone. Another action that I can see in this moment. No, okay. Only that. You are listening to me. I am explaining the class. Those are the two actions that are happening in this moment. I can see it, right? I can see it. And then when you can see the action and the moment you say the action, that is the one that we say that is present continuous for unfinished actions. This action is not, is happening in this moment, right? It's happening in this moment.
Now, present continuous for temporary situations is used for an action that is taking place in a certain period, but is not happening at the moment of speaking. Example, I am working these days. Okay, an example that something that is happening, but not at the moment I am speaking. Okay, se lo voy a preguntar en español. Ayúdenme ustedes para que ustedes mismos entiendan. ¿Qué acciones, qué actividades están ustedes desarrollando estos días? Pero ahorita no lo están haciendo, pero estos días lo están haciendo. Going to my work. Going to your work. Yes. So Manuel is going to his work. But going to his work. Tendríamos que agregar un poquito más de contexto, va, porque acuérdese que tenemos otro tiempo que se llama simple present, que ese se usa para rutinas. Entonces, hay acciones que sí obligadamente tendríamos que decirlas en presente simple, porque todos los días lo hacemos, va. Y esas no van a terminar primero Dios, va. Porque que usted siempre tenga su trabajo. Entonces, a eso se refiere a cosas que ya sabemos que va a terminar. Por ejemplo, este curso va a terminar, entonces este lo podemos decir como ejemplo. A otra cosita que ustedes estén haciendo que ustedes saben que va a terminar, porque solo en estos días lo están haciendo, solo este año, solo este mes, por ejemplo. ¿Another? ¿O Manuel ya no piensa ir al trabajo? Yes, every day. Ah, pues sí, esa no. Entonces ese ejemplo no estaría bien ahí. Algo que usted sabe que solo lo está haciendo por un periodo de tiempo. Además, porque ya les di el ejemplo de este curso. Exercise. Ah, your exercise. Y piensa terminar de ejercitar. Solo por esta semana. Through months, 2 meses. 2 months. Ah, okay. So it's a good example. You say, I am exercising. I am doing exercise. I am doing exercise in June and July. Okay, repeat, Manuel. I am doing exercise in June and July. I am doing exercise. Exercise. Yes. In Exercise. June. In June And July. Or you can say, I am doing exercise these days. Okay, do you understand the point? It's clear, Manuel? It's clear, everybody? So-so or well? Somebody said that so-so. Okay, let's continue the explanation. When you use this kind of present continuous, you use these time expressions. Time expressions used with present continuous for temporary situations. Okay, you use these days, this week, this month, this year, this semester, temporarily, currently. Okay, currently it means actualmente, right? Actualmente. Currently. Okay, so you say these days, the action is taking place these days. The action is taking place this week. The action is taking place this month. The action is taking place this year. The action is taking place this semester. The action is taking place temporarily. The action is taking place currently. Okay, this for a period of time. For a period of time. For example, okay, what can I say? I am teaching level 2
Por Pedregal, this month. I am teaching English for the Pedregal Company this month. I am teaching level 2 for the Pedregal Company this month. This is my example, and I can say I am working on lesson plans this year. I am working my lesson plans this year. Okay, that is one activity. Okay, I work in another place. In that place, I teach level 3. And I can say, I am teaching level 3 these days. Or my daughter is studying at the university. My daughter, she's studying at the university, Don Bosco. Okay, so I can say, my daughter is studying at Don Bosco this semester. Okay, my daughter is studying at Don Bosco this semester. You see the examples? There are actions in progress that is for a period of time. And the example that my daughter is studying at Don Bosco is only this semester, only. Okay, and she finished in December. She will finish Ya va in a December. regresar. Ya Yes. va a regresar. She is studying her 4 year, her 4 year. No. I consider that no, she's not going to finish soon. The career, right? But the year, yes. Okay, I don't know if it is clear, guys. The questions, please ask me. Buena question, teacher. Yes. Ok, de la actividad, bueno, prácticamente lo que estamos hablando ahorita son de actividades que son temporales, ¿verdad? Sin Yes. más, sin más entendí. Pero están en progreso. Actividades en progreso que son temporales. Yes. Ah, ok. Y no necesariamente tiene que ser que usted las vea en el momento. Que cuando usted lo está diciendo, no puede, no necesariamente tiene que estar pasando. ¿Ok? Yes. Okay. Y la otra clase de present continuous que y dice unfinished, es la clase que sí se tiene que, es la que usted expresa que sí la está viendo. Sí está pasando en el momento que usted lo dice. Por ejemplo, si yo digo que yo estoy en este momento explicando la clase, entonces voy a decir, I am explaining the class in this moment. Pero acuérdense de las frases de time expressions que yo les enseñé antes. Now, this moment, right now. Quiere decir en este momentito, están pasando. Pero estas no, estas quieren, este es un periodo más largo de tiempo. ¿Ok? Ok, this is the exercise, guys. Here, because it's the present continuous for temporary situations. You just do the same. Use the present continuous normally, right? Remember, subject, auxiliary verb to be, the verb with the ing, and complement. Okay, do it. Only use the verb in the correct position and using the correct structure. Okay, do it, guys, in this moment.
Tell me when you finish, please. Okay, hello guys. I stopped the presentation because I consider that I want to make groups for the breakout rooms and you complete this. Okay, you already did it, but you're going to do it with your group, right? And then you present the answers and you read your answers, okay? Oh, well, I'm going to explain in Spanish. Bueno, vamos a entrar al breakout rooms y en grupos de ahorita no sé quiénes fueron los que me salieron, pero creo que me salen cuatro grupos. Lo que van a hacer es llenarlo. Algunos de ustedes quizás ya lo terminaron, pero quiero que me los presenten. O sea, cada grupo me lo va a presentar y asígnense cuando estén en el grupo, digamos, el ejercicio es de 10, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que van a hacer es asignarse de esos 10 quiénes van a leer cuáles, ¿verdad? Podrían ser tres cada uno. Los van a leer y practiquen la pronunciación. Lo que yo voy a ir visitando los grupos o algo así. Entonces, ustedes si tienen dudas de la pronunciación de una palabra, me preguntan. Ok.
Solo que Dania ya comenzó a hacerlas. No sé si Dania quisiera que hiciéramos una comparación para ver si las tenemos iguales. Yo así pienso que no, Bien. porque queremos buscarlo así, ¿va? Bueno, porque por Y ejemplo. la misma estructura que tenía mamá, si es Ajá, Lakers. por ejemplo, vaya, por lo menos yo la. Hello guys, nobody presenting here. Hola. Hello. Hola. Nobody presenting. No. ¿Alguno de ustedes tres tiene que presentar? Vaya. ¿Quién es el que se anima ahí? Míralo. Hola, teacher. Oh, hello. Amigo. Teacher, creo que Jocelyn estaba con nosotros. No sé si se salió o usted la cambió. Yo la cambié. Hello. Ah. Ok, teacher. ¿Cómo las pedas están correctas? It's okay. Es ok. Yeah. Pues, somos buenos. Vaya, Okay. ahora la forma del verbo. Yo la tercera, ahí sí la puse diferente a Yo usted. también. Primero puse baking y después No, no, yo sí puse renovating, Irisa taking. Y también el verbo taking está, tiene un error de ortografía. Sí, dice de spelling. Spelling, Ah, okay. o sea, de escritura, spelling, spelling. The number one is taking. Lleva dos cajas. Ajá, pero estará bien así. Ajá. The number three, the renovate, the verb is in present continuous, yes or no? In the second one, taking the spelling. I am listening, your daughter.
somebody's daughter. In the number three, take, the verb take. Check the spelling. If you can, Jaime, can you highlight the auxiliary verb to be and the verb in the present continuous with in red? In red. Uh-huh, the answers, in other words, in red. Okay. Ay, no. Ay, no, porque se permitiera hacerlo. I am. How is everything here, guys? You are presenting, but you haven't completed the exercise. Already. Pero dije que es como oyente. Sí, Alfredo es de oyente. Y el otro sí, también, pues sí, dice. Sí. Ah, Rafael también. Uh-huh. Ah, pues 5 y 5 vamos a agarrar. Bye. A ver. Esta palabra, la de la número 9. Dígame. Chilling, así se debe pronunciar, ¿va? Chilling, ¿o cómo? Which one? Swing. Swim. Swim. In the number 9. Yes. Is seeing. Are you still seeing that guy from the hiking club? Are you still seeing that guy from the hiking club? Are you still seeing that guy from the hiking club? Hiking club. Hiking. Okay, listen, I'm going to read, listen, from the number 5 to number 10. I am staying with a friend this week. She is living in the Seoul for a few months. In Seoul, right? I'm going to read it again. She is living in Seoul for a few months. Jack is working at a cafe until he finds a job in his field. Lucy is taking piano lessons these days. Are you still seeing that guy from the hiking club? My cousin
Practice. Okay, my cousin is practicing. Correct that, please. My cousin is practicing skateboarding this week. Okay, try to say some. And correct the number my 10, cousin. Guys. The number 10, you are missing the verb to be. Is practicing. Practicing. Okay, only that. Manuel. Ya volví, teacher. Okay, I'm going to assign you in one group. Okay. Es que se me cayó el internet y tuve que comprar datos. Salió corriendo a comprar datos. Sí. Ni modo. Teacher. Ni modo. Del manual están haciendo algo, teacher, para ver si lo hago yo solo. ¿Es conversación? No, es este. Es una. Son unas oraciones que están en el PowerPoint, el ejercicio. Pero lo voy a poner con una parejita por ahí porque los dos compañeros que ellos están de oyentes. Entonces, les he puesto que lean las oraciones y yo creo que les va a ayudar a usted a que lean menos ella. Los voy a, okay, a meter ahí y para que las respuestas ya las tiene, solo que usted diga tres oraciones de ahí. Ok. ¿Eh? Hello guys, les he mandado a Manuel para que le asignen tres a él. Tres oraciones. Ah, okay. Para que él diga tres oraciones. Okay, ahí díganle cuáles. Okay. No, porque tercera persona singular, él. ¿Qué dicen? Piché. Yes, Marcos. Aquí es Jack is working or Jack are working. No, always Jack is. Eva. Yes. Remember that R is only for the plurals and you in singular. This semester, I am looking for a cheap car. Do you have any idea? They are. No, ya lo dije, va. Ah, no, no. They are renovating their chicken this month. It's taking a long time. Okay, that is renovating. Renovating. They are renovating. I say renovating. Okay, repeat. They are renovating. Renovating. They are renovating. They are renovating. Baiting.
Renovating, renovating. They are renovating. Renovating. The kitchen this month. Kitchen this month. Again, they are renovating their kitchen this month. They are renovating. 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 They are renovating. Renovating. Okay. The verb is renovate. 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 In the present continuous, renovating. 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 Yeah, they are renovating their kitchen this month. They are renovating their kitchen this month. It's talking a taking, long time. Taking. Taking a long time. Taking. Yes. Repeat more, Clara, repeat. They are. Continúe repitiéndolas hasta que se le quede bien. Continúen, continúen. Okay. Okay. Teacher. Yes. Is correct todo. Aquí ya terminamos nosotros. Is correct? Yes. Okay. Let me... Are you still seeing that guy? Lucy's taking, she's working, my cousin is practicing. Practicing. Okay. I'm going to read everything and you pay attention. Okay. Because you have to practice and read in the class. Okay, number one, she's taking a computer course this semester. Two, I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? Three, they are renovating their kitchen this month. It is taking a long time. Four, I am reading in the middle of the day a really good book. Five, I'm staying with a friend this week. Six, she's living in Seoul for a few months. Seven, Jack is working at a cafe until he finds a job in his field. Lucy is taking piano lessons these days. Nine, are you still seeing that guy from the hiking club? Ten, my cousin is practicing skateboarding this week. Okay, practice, please read the ones assigned 3, 3, and 4 because you are 3. Luz can read 3, you Marco read 3, and maybe Julia 4. Or as you want. Julia va a ser. Julia va a ser la four. Yeah. Okay, I leave you practicing. I leave it. 2 minutes to practice and that's it, okay? Okay, teacher. Thank you, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Miren, le voy a preguntar, ¿y ustedes, cuando presenten en la clase, qué van a presentar? Ya terminamos prácticamente las 10. O sea, que no lo van a presentar, solo lo van a leer, porque estoy viendo aquí que no está lleno. Bueno, por lo menos yo lo hice en el cuaderno, porque no tengo computadora ahorita. Ajá. ¿Y Daniel? Igual en el cuaderno. ¿Y David? No sé si... Yo creo que él no está participando todavía. David no ha llegado a la casa todavía. Ajá, entonces les tocaría 5 y 5, ¿verdad?
¿Ya las practicaron? ¿Ya practicaron la pronunciación de lo que Solo les iban a que leer? con la número 9, bueno, yo la número 9 me he quedado, que sí, como que no le entiendo mucho a esa. Vaya, se las voy a leer todas. Y ustedes escuchen. La voy a compartir aquí, ¿ok? La de Okay. mi PowerPoint. Ah, este podía detenerla, no detenerla a usted, Fran, porque no me deja compartir. Sí, ahorita, teacher, solo ya está. Okay. You say it's taking, right? She's taking. Vayan diciéndomelo. La segunda, I am looking. This. La. I am looking Wait a minute, this. please. Wait a minute. Okay. Quiero cambiar de rojo aquí. No me lo agarre, lo voy a... No, ya me lo agarré. Ajá. They are They are renovating, no sé cómo se pronuncia la palabra. renovating. Renovating. Is there. De ir después de month. It is. It, bueno, it's taking, we are long time. It's taking a lot of time. The next. Es la número 3, número 4. I am in the middle, The no sé cómo middle. pongo. Cabal middle In the middle. of reading already. Reading a good book. Yes, teacher. Number five. She's leaving. Living in a jet plane. And so Or living or staying in the number five. Number five is staying. staying, perdón, teacher, ya me equivoqué. Okay, and Staying. number six. Staying with a friend this week. Number six. Dania, no sé si va a compartir las otras. She's leaving. I'm sorry for a few months. Number seven. Jack is working. Number eight. Lucy is taking. Number nine. Ay, en la nueve me he quedado. Yo también, teacher, de ahí pero solo como hice aquí la. Es you, ¿cuál es el auxiliar aquí? Es una pregunta. We are you. Are. Are we. Solo are you. Still. ¿Y el verbo cómo es? Sí. Sin. Sí. Sin. Ah, ok. Sin, porque es con ING. Sin. Solo lamenta la ING. My cousin. My cousin is practicing. ¿Cómo va ahí? Practicing. ¿O practicing? Practicing. Ok, practicing. Vaya, lo voy a leer yo otra vez. Number one, she's taking
a computer course this semester. Two, I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? Three, they are renovating their computer this month. It is taking a lot of time. It's taking a lot of time. Four, I am, aquí como que se me juega. I am in the middle of reading a really good book. Five. I am staying with a friend this week. Six, she is living in Seoul for a few months. Seven, Jack is working at a cafe until he finds a job in his field. Eight, Lucy is taking piano lessons these days. Nine, are you still seeing that guy from the hiking club? Ten, my cousin is practicing skateboarding this week. Okay, practice, please. Okay, thank you, teacher. Okay, I don't know how to leave this. ¿Podrían tomar una captura, por favor? Porque fíjense que tengo que salirme y sí, ya va a dejar de, van a dejar de verla. Okay, teacher. Ya estuvo. Are you... Okay, hello guys. You are going to pass in the order. Okay, Jenny, well, Tania, David, and Francisco, you are number one. Lady Manuel and Zulma, you are number two. Julia, Luz, and Marco, you are number three. Clara, Jaime, and Jocelyn, you are number four. Okay, begin with number one, that is. Begin with number one, that is Dania and Francisco, and I'm going to present. Voy a compartir la captura. Ah, okay, do it. This is it. Okay. She's taking a computer course this semester. I am looking for a cheap car. Do you have any esa palabra cómo pronuncia ideas? Tal como ideas. 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 They are renovating the kitchen. Their kitchen this month.
It is taking a long time. I am in the middle of reading a really good book. I am staying with a friend this week. And Daniel? Hello. Las que siguen. ¿Cuál es? Perdón, que se me salió la, el, six, la aplicación. 6, 7, 8, 9, and 10. 6. She is living in Seoul for a few months. Jack is working at that cafe until he finds a job in his and his field. Lucy is taking piano lessons. These days. Are you still? Are you still seeing that guy from the hiking club? Hiking club. My cousin is practicing skateboarding this week. Good, Dania. Okay, good. We'll try. Okay, thank you. Continue the number two. She is taking computer course in the presentation of the Tulma. Yes, I am waiting. She is taking a computer course this semester. I am looking for a ship car. Do you have any? ¿Esta palabra? Any? Ideas. I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? Excellent. Number they three. They are renovating their kitchen this month. It's taking a long time. Next. Okay. I am in the middle already a really good book. I am studying with a friend this week. She's living in Seoul for a few months. Next. Jack is working at a cafe until he finds a girl in his field. Lucy is taking piano lessons these days. Are you still seeing that guy from the hiking club? My cousin is practicing skateboarding this week. Very good. Okay, only the number seven, you say job, find a job. Okay, a job in his field. Okay, thank you. Good job. Group number two. Continue group number three. Good job for the two. Now continue number three.
Continue the group of Julia, Luz, and Marco. Marco. No me acordaba que nosotros éramos el siguiente. Que como decía mi abuela, aguja, aguja, póngase aguja. Hasta que dijo usted, Marco, Luis. Y... Ajá, ok, continue. Vaya, pues, empiezo yo. Number one, she's taking a computer course this semester. Number two, I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? Number three, they are renovating their kitchen this month. It's taking a long time. Okay, now only this word is taking. 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 Mm-hmm. Okay. Taking. Next. Number four. I am reading In the Middle of the Day a really good book. Number five. I'm okay, sorry. In the number four is I am. And here is reading. They know it's not here, it's reading. I didn't realize it, but it's only, it's okay, but here is up here, reading. I'm in the middle of reading a really good book. Yes. I am staying with a friend this week. She is living in Seoul for a few months. Excellent, Luz. Congratulations. You have improved your pronunciation very much. Thank you. We continue next. Jack is working at cafe until he finds a job in his field. Lucy is taking piano lessons these days. Are you still seeing that guy from the hiking club? My cousin is practicing skateboarding this week. Good pronunciation of you too, but I knew it. Do you know what I mean? I knew it. Okay. Only one word that, well, it's not that it's bad, but it can be better. You say ara cafe. Ara. At a is ara. Ara cafe. Ara cafe. Okay. Until he finds a job in his field. Okay, finds, remember in Spanish is encontrar. Finds in field is campo. Continue the number. Okay, stop the number three and continue the number four. The last one. Ah, no. Stop, Charlie, please. Yes, yeah, yes. Yes. Stop, please, and continue number four. Marco. Marco, stop, Charlie. Marco. No sé, estoy dudando si Marco no es que esté enamorado. Ok. Desenamorado, teacher. Yes. Number four. She's taking a computer course semester. I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? They are renovating their kitchen this month is taking a long time. I am in the middle reading a really good book. I am staying with a friend this week. He is living in Seoul for a few months. Jack is working at coffee. Okay, Jaime, here is at a cafe. Cafe. Ara cafe. Okay. Jack is working at a cafe. No, it's cafe. Cafe. At a cafe. Until he's finding his job in his field. Lucy is taking piano lessons these days. Taking. Here is taking. Taking. Lucy is taking piano lessons today. Are you still seeing that guy's from the talking club? Hiking club. My cousin is practicing skateboarding this week.
Okay, here is practicing, no practicing, but it's a error de dedo, we say. Okay, only here, corregir algo ahí, me lo quitaron. I'm sorry. Okay, let me see. Okay, guys, here, only one observation for Jocelyn. Okay, here is, you don't say month, it's no O, it's like a right? You say month, month. Repeat, please, Jocelyn. Month. She is living in Seoul for a few months. Okay, I insist in this you because you have almost perfect pronunciation, but this word you have to say it that way, okay? Month. A few months. But everything is excellent, Jocelyn. Okay. Now we finish this and let's go to the manual. In the manual, we have a conversation. Okay, we have this conversation. Okay, Rita and Luis. In English, you can say Rita, 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 and Luis. Rita and Luis. Okay, listen to the conversation, please. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay. Now, according to the reading of the conversation, you have to complete this exercise number three. Use the conversation above to help yourself. Okay, space, are the materials arriving? What is the word or phrase to complete this question? Is attending the conference and is meeting taking place? Okay, do it please according to the conversation.
Ready, guys? Yes or no? Teacher, yo tengo una pregunta. Yes, yes. Tell me. En la conversación donde dice Luis, good afternoon. This is Rita. Donde dice, this is Rita. Es como que una tercera persona la estuviera presentando y si ella está llamando, no debería decir, I am Rita. I miss asking, right? Sí. Luis, okay. Rita says, Luis, good afternoon. This is Rita. Ah, es como que una tercera persona la estuviera presentando y si ella está hablando por teléfono, debería decir, I am Rita, ¿o no? No, porque Rita está llamando, ¿verdad? Ajá. This is Rita. Ajá. Ajá, it's okay. Así es. Yes. Vaya, digamos que yo le llamo a usted, yo soy Sandra. Yo soy Sandra y le digo, Jaime, good afternoon, this is Sandra. Así sería. Sí, cuando es una llamada, se dice, no se dice a jam. Fíjense de que hay cosas bien largas. Ya tenía duda. No se pueden explicar porque son un poco largas, ¿verdad? Son otros temas, pero en llamadas cambia un poco el lenguaje. Por ejemplo, si usted dice I am en presencial, ¿va? Entonces, I am Sandra. Entonces, yo soy Sandra, ¿va? Pero en llamada se dice this is. Ah, bueno. Decir yo soy. Ok. Gracias, teacher. Ok. Hey, finish. Porque solo iban a poner la palabra de pregunta, ¿verdad? Ok, what is the number one, guys? Waiting. Where? Is where or when? Sorry, el que contestó. When, teacher. Lo when. Vi como así como en... Bien con eco. When, okay. When. Yes. Bien segura, Zulma, va. Me gusta eso. Ok. Number three, number two. Who is attending? Who, ok. Who. And number three. Where. Where. So this is the practice of the yesterday's. Remember the we studied the W questions. Okay, when are the materials arriving? Who is attending the conference? Where is the meeting taking place? Okay, I want to continue because this is only for a review of yesterday, not for today. Yesterday we saw this, right? Tenemos burra todavía, va. Eso no lo hicimos ayer. Okay. WS questions ask for a specific information. Okay. WS question word, the verb to be, subject, verb, ing, complement. For example, you say, why is he meeting the new people today? When is the new office launching? Where is your boss having the annual meeting? And the answer is why is because. When is launching on, where is your boss is in. Okay, what is here in this exercise in number four? Okay, number one, what company are you working? Okay, you say you work. So are you working? And number two, he divide. Okay, so complete the questions, please, with the subjects and verbs with the present continuous. I'm going to pass the attendance. Alfredo?
Alfredo, Alfredo. Alison, sí, no, okay. Carlos, tampoco. Clara. Present. Dania. Present. David. Erika, Michelle. Francisco. Present. Jaime. Present. Jenny. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marco. Rafa. Zulma. Present. Okay, Manuel. Manuel, usted se me quedó ayer, ¿va? Sí. Ah, ok, entonces Marco, Marco. No me vaya a escapar, Marco. Me estará escuchando. Tienen que hay unos que les toca y casualmente el día que yo lo voy a llamar no asisten. O están como oyentes. Hola, teacher, sí. Ah, okay. Sí. Fíjense de que eso de oyentes es solo por una emergencia. Sí, teacher, no es que estaba comiendo. Lastimosamente algunos se conectan solo así de oyentes y así no, así es como casi no asistir. Lastimosamente. Así que si lo hacen solo, acuérdense, solo es de emergencia. O por una, por lo menos una parte de la clase. No es lo mismo escuchar que el inglés salga de por la boca, no es lo mismo. Okay. Finish, guys. Okay, everybody, tell me the answers. The number two. What do you have? How? She is defeating. Okay. She or he? Is he? Uh-huh. She. Remember that is question, okay? Remember that is question. How is he? The verb? Divide. The very divide without ing? The very divide. And without ing, you say? Dividing. Yes. Dividing. Okay, how is he dividing the groups? The teacher, right? He dividing the groups. And number three? When? Is she handy? Handy. Uh-huh. When is she? Handy. Handing the text. Handing. Number four. Which factory are your boss visiting? Are your boss is okay? Is your boss. Uh-huh, is your boss. Is your boss. Your busy. Boss? Visiting. The bear is? Visiting, right?
Yes. Is your boss visiting? Number five, why? Is the new? Is the new? Secretary. Secretary. Working. The new secretary working. Working. Okay. Why is the new secretary working? Okay, I'm going to read the questions. Listen, please. Ustedes tienen que aprender a también hacer la entonación. Porque sin entonación es un lenguaje. Se podría decir que si usted habla un inglés sin entonación, es un inglés sin vida. Como que usted esté leyendo un libro. Solo como sin puntos y sin acentos, sin hacer signo de pregunta, ¿va? Entonces, las preguntas de información se baja la entonación en la última palabra. Cuando vimos lo del yes no question, les expliqué que en la última palabra se subía. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿es usted un estudiante? Le voy a decir, ¿are you a student? Tengo que, la palabra student la tengo que elevar. Si es una palabra de, es una pregunta de yes no question. ¿Are you a student? Pero en el de W's question es al revés. Se baja la entonación en la última palabra. Pero yo diría así, what company are you working for? How is he dividing the group? When is she handing the checks? Which factory is your boss visiting this month? Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, I'm going to repeat. What company are you working for? How is he dividing the groups? When is she handing the checks? Which factory is your boss visiting this month? Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, remember that this is what we studied yesterday. And the topic for today is Pierre Steele. It is conversation, guys. Okay, look. In this conversation is Ever and Beth. Listen the conversation. And then we are going to do this. Get in pairs and discuss the following questions. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? But we are not going to do in pairs, guys. You answer here in the class. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? What things do you have in common with the people in the conversation? Okay. You have in common. You have to tell me if you have something or you don't have anything. Okay, listen. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot.
Okay, what are the questions? Question number one. What are some of the things Eva and Beth are doing? English course. Uh-huh. What kind of course? Talking an English course. Uh-huh. So you say they are talking an English course. Taking. Remember the verb is take. It's tomar, right? Tomar. They are taking. Taking. I am taking. Ever said I am taking. In bed, she said that she's taking an English course too. So they are taking an English course. And what else? What other activities they are doing these days? For example, here, Ever says, I am okay. Well, I am working on a new project. So you say, vaya, eso es lo que Ever dice, pero ahora usted dígame de él. ¿Recuerda? Convirtiendo las cosas de primera a tercera persona, siempre tenemos que ir en esa vía. O sea, tiene que usted decir lo de él ahora. Él lo dijo, ahora usted diga lo de él. Si él dice, I am working on a new project, y usted dice. He is working on a new project. Another activity that he is doing, Ever? She's training in England. Mm-hmm. To stay. He or his friend? Who is taking a training in England? Ever. No, no, it's not Ever. No. His friend, it's she. Uh-huh. He says a colleague, right? A colleague. What is a colleague, Jaime? She is Beth. Beth. No, Beth. No, it's not Beth. No, I ask you, what is a colleague? Cuando yo digo a colleague, ¿qué entiende usted que es a colleague? ¿Es un amigo? Un compañero. Ajá, es un compañero de trabajo. Ok, colleague, cuando dice colleague, siempre se refiere a un compañero de trabajo, ok. No es amigo, no es compañero de clase, compañero de trabajo, colleague. Vaya, entonces, ¿quién es el que está tomando un curso en Inglaterra? ¿Ever or the colleague? The colleague. Ajá, the colleague. So, what are Ever's activities? Ok, guys, así para ir terminando, lo voy a decir en español. ¿Qué actividad, en resumen, qué actividades son las que hace Ever?
La que está haciendo, mejor dicho. Exercise. He is. Exercise. He is taking exercise. Or doing exercise. Is that correct? Is ever doing exercise, guys? Yes or no? No, no. Doing listening exercise. Yes, okay. He's doing listening exercises. Do you see the difference? If I say I am doing exercises in the gym, right? In listening is listen, okay? You listen. Listening exercises. Okay, different, right? It's different, guys. Okay. Ever is doing listening exercise. Okay, Jocelyn. Es como un audiolibro o algo así. Ajá. El exercise. Yes, no? But I'm asking you about ever in this moment. Okay, Jocelyn. What activities is ever doing these days? He doing three activities. Well, let me see. Yeah. He's working on a new project. Also, he is taking an English course. And he is doing listening exercise. Very good. Okay, excellent, Jocelyn. Ever is working in a new project. Ever is taking an English course. Ever is doing listening exercises. Okay, another, another. Lady. Lady, lady. Yes. Okay, what activities is Beth doing these days? She is studying English. She's reading novels. Three activities. You said two. I don't know. The first one? Let me see. Working. No, she's taking an English course. Ah, yeah. Okay, activity number one, she's taking an English course. Number two, she's studying on her own. She's studying on her own. Number three, she's reading novels. Very good, lady. Only the number one was missing, right? Okay, that is everything in this part. Okay, now the topic for today was how to use present continuous for temporary situations. Use the present continuous for temporary situations. The expression these days and at the moment. Remember that I gave you these expressions at the PowerPoint presentation. Okay, these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Examples, I am reading a new book these days. This is temporary activity because the person will finish reading the book. No lo va a estar leyendo para siempre, ¿verdad? Okay.
Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. We are taking an English course. The course will end. Okay, you are, take the example, is the perfect example, right? You guys, students, you work at the Pedregal company. You are taking an English course. You are studying English at Inglés Corporativo. You are studying or you are taking level 2. You are using, you students or you workers at the Pedregal company, you are using the manual to study the English course. You are using this manual. Okay, you're using this manual. You are using the PowerPoint presentation that the teacher sends every day for you. The activities that you are doing these days. And this, we are gonna leave it for tomorrow, guys. But after I finish, let me ask you if you have questions. Do you have questions about the topic, guys? Yes or no? Qué silencio. Everything is clear. ¿Están listos para sacarse 10? ¿Van a hacer la plataforma excelente? Ah, Clara, ahí está bien riéndose, va. Que usted ya va bien adelantada, ya la vi. Ajá, varios ya terminaron la plataforma. Sí, yo no sé por qué no los pongo aquí a que me ayuden con la clase. Fíjese, algunos de ustedes, la verdad. Ajá, no están bien avanzados. Invito a que todos sigan, ¿verdad? Hoy es viernes, aprovechen el fin de semana para hacer un poquito más. Ya el lunes me tienen que presentar la siguiente unidad, ¿verdad? La unidad 3, que es la que terminaría en Mercedes. Ok, guys, fíjense que hoy lo voy a dejar ir antes. Me voy a quedar con Manuel. Ok, so see you tomorrow. Ah, no, con Marco. Monday. Ajá, next Monday. Uy, qué pecado. Okay, see you next Monday. Have a nice night. Goodbye, teacher. Goodbye. Good night, teacher. Good night, good night. Good night, see you tomorrow. Teacher, le quería hacer una pregunta. Yes, Jocelyn. Que si me pudo ayudar con lo que le dije ayer de lo de la plataforma. Oh my God. No, fíjese. Vaya, mañana en la mañana, sorry. Dije, sí, porque que... Fabiola no me dijo nada y no he trabajado en esto. Por... Sí, fíjese de no que, puede. Sorry, es que tuve un día bien agitado, inclusive hoy. Y era que llegando a la carrera a la casa para conectarme a la clase, porque hoy sí estuve un día bien agitado. Sorry, Jocelyn. Mañana en la mañana, porque ellos están, ellos atienden los sábados en la mañana. Y yo le aviso, oiga. Ok, gracias. Sorry, bye. Bye. Ok, Manuel. Yes, Alfredo. Veo que todavía se ha quedado. Sí. No, le quería pedir ahí disculpas porque estuve toda la clase de oyente, no sé cómo me quedó el presentismo, porque como sí, aún estoy trabajando, ese es el detalle. No, sí, le puse presente. Solo que si usted va a estar de oyente, siempre responda, por ejemplo, al presente, algo así. Ok. Ah, sí, que como todavía me encuentro en el trabajo, por eso. Bueno, pero sí, yo le puse el presente.
porque Bye. Gracias. desde que aquí se ha conectado y tengo que ponerle el presente. Okay. Bye. Gracias, teacher. Okay. Que estaba, Good night. Se me quedó por alguna pregunta o no, si Marcos fue el que dije, estaba diciendo Manuel, se me había salido. Marco, sorry. Marco, hello. Hola, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues bien, teacher, por ahí, algo ocupado. Dígame qué ha estado, what are you doing these days? Trabajando y estudiando, teacher. Ya está trabajando en otro lugar. Ya. Pues fíjese que tengo un trabajo con mi cuñado, nosotros compramos y vendemos carros. En buen business, anden, ¿verdad? Así es, tiche. Buen business. Buen plata. Bien, ya no me va a hablar. No, pero tiche, ¿cómo va a creer? Y más que te estoy estudiando otras cosas, tiche, sí que me queda bien poquito tiempo. Sé que voy algo atrasado ahí con la plataforma. Sí, se ve que usted es un excelente estudiante. Siempre entra, siempre asiste, participa. No, yo trato de practicar y de trato de participar y... Ajá, porque es para su bien. Ah, no, pues sí, yo sé. Mientras más practica, más aprende. No, eso lo hace bien. Pero eso de la plataforma, sí, un poquito, ¿no? ¿Verdad? Ahí trate de hacerla. Ya para Sí, dije. Tendría que hacerlo hasta la 3. Hasta la 3, va, y solo he hecho la primera. Ah, ya hice la primera. Sí, dije, no sé si le aparece. La primera ya la hice. No, fíjese que no he revisado porque yo reviso cada semana. Sí, ya le estoy avanzando a la segunda. Ah, pues vaya. Qué bien. Ahí la llevo, tiche. Es que he tenido bastantes tareas también. Bueno, también estoy estudiando japonés. Ajá, de veras. Sí. Tengo dos idiomas. Watachiwa. Ajá, lo primero que le enseñaron, Watashi wa san. ¿Y usted dice? ¿Cómo dice Watashi. Watashi Ah, Watashi wa es como yo soy, como decir yo soy. I am en inglés. Ajá, como Así nos enseña. Yo trabajaba en el Departamento de Idiomas de la Universidad Nacional y ahí había en la UCA. Cerca de la oficina donde yo estaban dando la clase de japonés y oía que decían cada rato Watashiwa, y a cada rato decían eso. Ah, es Y entonces que es yo como el dije, verbo ¿y qué to quiere decir Watashiwa? Pero yo no se lo pregunté porque era un japonés, no se lo pregunté en español, se lo pregunté en inglés. Ah, es como yo soy, Watashiwa, eso es, yo soy. Ajá, porque el japonés solo en inglés hablaba. Ajá, sí. Solo nos comunicábamos en inglés, no podía, ni en español. No, si viera yo toca y todos mis compañeros hablan inglés. Me imagino, porque si ya van a un segundo idioma es porque ya manejan el inglés. Todos. Yo, una vez la teacher se quedó hablando, va, explicando, y bueno, aquí todos entienden inglés. Y empezó a explicar en inglés, va. Y yo me quedé como, no tuve valor de decir que yo no entendí. Mino, Mino, please, dijo usted. Por eso estoy estudiando inglés también. Ajá, está bueno. Ok, de los temas que vimos hoy y que hemos visto esos días, ¿qué le ha quedado dudas? Además de las que me pregunté en clases, pero que yo se las contesto. Dudas. Pues está un poquito complicado ahorita eso de los verbos, va. ¿Siente que De la necesita más forma. ¿Siente usted que necesita más práctica con verbos? Sí, es de más de prácticas de cómo usarlo, va. Fíjese de que el inglés, eso no lo he dicho yo en el grupo, porque pues sí les cuesta inclusive asistir 2 horas. Pero el inglés es estudio 50 clases, 50 personal. Si usted no hace un estudio personal, usted no avanza. O sea, No, puedes en clase no entenderlo. es suficiente. Suficiente, tiene que tener un estudio personal. Y le voy a decir, dentro del estudio personal, debería de usted estar haciendo tipo como un cuaderno de vocabulario
y de verbos. O sea, Sí, llevar sí. como apuntados ahí todos los verbos que se van viendo. Y ver Sí, ahí. sí. Ajá. Tengo mis apuntes, Ticha, ahí para irme guiando un poquito, pero me Le cuesta. invito a que revise todo el manual y haga la lista de verbos del propio del manual. Todo Sí, lo que va demás. haciendo, bueno, también de la PowerPoint Presentation, podría ser también. Usted vaya viendo los verbos que ahí se mencionan, apúntelos y vaya poniéndole el significado, si es que no se lo puede. Si se lo puede bien, no es necesario porque se lo puede. Pero de los que usted cree que se le van a olvidar, entonces póngale. Y Sí, es esté que los leyendo regularmente, si es posible, todos los días, léale el listado. no, yo siento que lo que sí me cuesta es como el contexto de la oración a veces. O sea, como hay oraciones que, por ejemplo, a veces son preguntas o están diciendo una afirmación y después de la afirmación pasan a preguntar algo o así. Ahí me cuesta un poquito. Fíjese bien que ustedes están ahorita a nivel de oraciones y de preguntas y simples, no compuestas, porque hay preguntas que están compuestas, oraciones que son compuestas, y los une bien puede ser que los una un punto y coma o una palabra conectora, pero esas son oraciones más avanzadas. Hay veces se les pone así en los ejercicios porque así están, pero el enfoque solamente es en la estructura que se les está enseñando en ese momento. Así como las oraciones que vimos hoy, ¿verdad? Si se fijó, eran oraciones largas. Pero se espera como que ustedes estén asimilando la estructura que se les está enseñando. Sí, incluso cuando usted explica en inglés, no, no me cuesta seguirle el ritmo, bien entiendo lo que usted va diciendo y va explicando. Yo quisiera explicar completamente en inglés, pero fíjese de que hay veces algunas personas se quejan de eso, de que No, dicen que sí, no entienden nada, dicen. y fíjate que Entonces. así debería de ser la gracia, porque la verdad yo sí me siento bien chivo cuando usted está explicando y yo le estoy entendiendo. Y que explique en inglés y usted entiende, pa, porque sí, ya está estudiando. Yo sé que usted nos habla un poquito más fácil, pa. Y más despacito así se entiende. Es que yo lo hago bien pausado. Yo lo hago bien Ajá, hasta la va haciendo pausado. así en pedacitos las oraciones para que uno vaya entendiendo lo que va diciendo. Porque yo podría hablarlo más rápido y no leer eso, sino que explicarlo más, pero no es el propósito, sino que ustedes vayan comprendiendo. Ya va a ver, porque usted, este es el nivel 2. Este es el nivel 2. Usted. Nivel 2 es bien básico, entonces, más sin embargo, les voy a decir, porque yo he trabajado con tanto lugar, con tanto libro, que le voy a decir que este nivel 2 es bastante fuerte, es bastante avanzado. De ese Por segundo. lugar no les enseñan esa estructura a este nivel, ni con todo ese Y yo ya vocabulario. estuve estudiando inglés, fíjate, por Ajá. eso siento que no me cuesta mucho. Y Pero. este. Pero vea que es cierto lo que le estoy diciendo, que es Sí, más es cierto. avanzadito este. Sí, porque ya hacía, por ejemplo, más con el vocabulario, así que bien formal y de trabajo. Y las preguntas sí lo he sentido así, no es como un inglés de bien conversacional. Sí, es que este es de trabajo. Ajá. Ese inglés le va a servir en el trabajo y sí en call center. Es excelente para un call center. En un call center le van a exigir inglés formal. Teacher, ¿y No usted le me van a recomienda? decir, no le van a pedir inglés de calle. Teacher, y tengo una pregunta ya que está aquí disponible, no la quiero quitar mucho tiempo. Yo tenía ganas también así para de agarrar otro curso aparte para usar un poquito más. ¿Qué cree usted que es conveniente o no conveniente? Ya teniendo un poquito más de tiempo. Si usted tiene más tiempo, Se puede, va. si usted tiene tiempo, pero si usted siente que aún este no tiene tiempo, ¿para qué va a ir a hacer Me con más carga? va a Lo que costar puede más, va. ser es reforzando este más. O Sí, es sea, que siento para. que me.
Pero si usted siente que este lo lleva bien, tiene tiempo disponible, aunque esté reforzando bastante este, entonces hágalo. Si usted puede hacer lo que usted desea, puede volar como usted quiera. Y Tiche, una pregunta también. No sé, usted cómo está al tanto de las cosas de ahí de la empresa, ¿va? Donde estábamos nosotros, ¿va? No, yo no estoy al tanto de nada, no conozco. Va que sí. Es que la cuestión está así, ¿va? Como yo ya no estoy laborando ahí, ¿va? Uh-huh. Y se supone de que en parte este curso es ayuda de ahí de la empresa, ¿va? Uh-huh. Yo me preguntaba si algún día no los iba. No, o lo quitarían así, ¿va? Porque como yo no estoy trabajando, yo tenía esa duda. No fíjese de que eso sí no le podría yo responder. Ahí definitivamente tiene que ser en inglés corporativo que usted pregunte. ¿Qué pregunta? Vea, si le vea, es le voy a mandar un contacto de la que es la propia jefa de toda la unidad. Y para que usted se comunique con él. Y le pregunto. ¿Va? Ajá, porque no es la del grupo. No es la del grupo, diez, es otra. Ajá. Le voy a mandar. 10 niveles nos van a dar, va. Ajá, y a ella le pregunta. Y son varios niveles y de básico son como seis. Son seis. Seis. Ajá, y de ahí sigue el intermedio, después el avanzado. Fíjense que los que llegan avanzados, yo he visto ya los grupos como están. Y esa gente son bilingües. Sí. Son bilingües. Incluso. ¿Y en cuánto tiempo, Tiche? Bueno, como son seis de... serían... Bueno, ahorita así el rapidón, no me acuerdo cuánto tiempo es. Me acuerdo que me lo mencionaron, pero no me acuerdo. Pero haga usted el cálculo, porque 6 meses en... Que hay un intermedio, hay tiempo intermedio. Entonces, 6 módulos, pues son 6 módulos y dejan como una semana y media. 8 meses, algo así, o 9 serían sí, como, para básico. Sí, bien como, que llegaría avanzado como a los 3 años, algo así. Tres pero, años. Pero acuérdese, bueno, no sé si usted sabe, pero inglés no es que usted lo va a aprender de un día para otro. No, yo sé, Tiche, yo sé. Pero es que yo me acuerdo que nos habían dicho de que era un año y que eran 10 niveles. Pero de 10 niveles, ¿de qué? De hasta yo solo tengo el vago recuerdo de que nos habían dicho eso, que eran 10 niveles. Mire, voy a déjeme eso de tarea. Voy a revisar el curso que nos dieron a nosotros de preparación, que nos explican los cursos y el tiempo. Y yo le voy a decir, porque ahorita no tengo fresca esa información. Lo voy a revisar y le voy a decir. Y lo de otro, le voy a pasar el contacto también de la que usted le puede preguntar directamente la información esa que me está diciendo. Ah, pues sí. Ok, allá solo eso sería entonces de mi parte, Tich. Ok, Marco, have a nice night, have a nice weekend. Have a nice night, teacher. See you. See you Monday.